del encuentro entre Costa Rica y México. Recordemos que está jugando la selección A de México. México ha participado en 16 mundiales y además es, su posición en el ranking FIFA es el número 11. O sea, ahí tendremos que ver cómo cambia la medida para ver si la selección de Costa Rica ha mejorado o no. ¿Qué podríamos esperar de este encuentro, Tomás Fonseca? Me parece que va a ser un partido que va a ser una buena medida. Recién hablábamos de que tal vez este Bosnia que se presentó ayer contra Costa Rica era un equipo B, que está más con la cabeza en las eliminatorias europeas, y de repente encontrarse con un rival del área, con uno de esos pesos pesados que se va a encontrar Costa Rica en las eliminatorias y también en el Final Four, me parece que va a ser una excelente medida. Además, el conjunto dirigido por el Tata Martino viene de perder, también es cuestionado en su país. Ustedes saben que en México, ante una derrota, ya encuentran rápidas críticas, entonces se va a querer lavar la cara con Costa Rica. Una muy buena medida donde me parece que Costa Rica va a tener que ser más protagonista. Tomás, y un rival que históricamente le ha costado mucho. Dicen que se han jugado 50 partidos, México ha ganado 28, Costa Rica ha ganado 6 y empates 16. Sí, a ver, como siempre, los antecedentes sirven para la cuestión periodística, para la previa, pero si nos remitimos al estrictamente futbolístico de la actualidad, me parece que México pasa un mejor momento y Costa Rica viene a la baja. Por eso decía recién que es una buena medida como para poder ser un poquito más protagonista en lo que refiere a la tesitura futbolística y de esa manera empezar a congraciarse, no sé si con los resultados, pero por lo menos con el área, con el marco rival y con el volumen de juego, que es uno de los grandes pendientes en este momento. A mí me tiene muy preocupado ese partido, porque conocemos lo de México, conocemos que siempre la gente dice, ¿por qué otra vez contra México? Bueno, creo que hoy es un lujo jugar contra México, contra los países que están en la primera línea en el ranking de FIFA. Pero sí me tiene muy, muy preocupado, un amado, porque con este nivel de Costa Rica, con el nivel de México que normalmente vemos, si el fútbol tuviera lógica, tendríamos que perder y perder feo. ¿Pero otra vez salir a esperar entonces o ser protagonista? ¿Usted le jugaría tú a tú a México? No sé si de tú a tú, pero por si lo menos salir a buscar 3, un poquito 4, más. 5, si no, 15 escalones más arriba. Pero Dani, otra vez si no caemos en 4-4-2 bien abroquelado atrás, construimos el cero, ¿y qué propone Costa Rica? Jueguele tú a tú a México. No estoy diciendo tú a tú. Vea lo que está diciendo Tomás y tiene toda la razón. ¿A dónde jugó el mejor jugador de Costa Rica ayer? Para mí fue Joel Campbell. De media cancha para atrás un poquito. No llegó, tenía una distancia de 30 metros para llegar al área rival. Muy bien en lo táctico, muy bien en lo táctico, en la aplicación. En lo táctico porque se echó para atrás y hizo el bloque profundo. Pero usted ahora va a jugar a México así. Ahora fuera de cámaras, usted me estaba diciendo que Costa Rica jugó a no perder. ¿Usted no cree que el martes va a ser lo mismo? Pero no estábamos hablando y este muchacho, Ronald González, dice que es un entrenamiento que tenemos que ver el funcionamiento real que tiene la selección nacional. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el funcionamiento? Claro, porque es no, dejen de estar hablando tanta paja. ¿Cuál es el funcionamiento? Digan qué es, cómo está jugando Costa Rica. Dígalo, háblelo, ¿qué vamos a decir? Muy bien para atrás, los 10 estuvo ahí, salió Campbell por la izquierda. No, vamos a demostrarle a México que es lo que tenemos. ¿Pero con qué le vamos a demostrar si no tenemos nada, no, macho? No vayamos. Vaya y le dice a la federación, usted que es periodista, y le dice a Rodolfo Villalobos que ponga la cara. ¿Usted no cree que no lo sabe, Dani, Rodolfo? ¿Vos firmás acá el empate? No. Yo te pongo un papel, firmás el empate el martes. Lo firmo y con el empate mueve a la fuente de la Hispanidad el martes. Ah, no. Pues, entonces poniendo la vara muy bajita, No, pero yo creo que hay que ser realistas. O sea, México es muy superior a nosotros. Mil veces. En esta época de Martino, creo que el resultado de ayer es toda una sorpresa porque México, recordemos, solo había perdido contra Argentina. Tenía 10, 12 partidos consecutivos ganando y contra rivales de todo tipo. O sea, aquí no es que jugó solo con paquetes, jugó con le ganó Holanda, de hecho. A Holanda, Argentina, Chile. A mí me parece que con esta descripción que usted hace del equipo mexicano, a mí me parece que ese es el fogueo que nosotros necesitamos, los costarricenses, de ver a nuestro equipo. Macho, pero es que ¿hasta dónde estamos? ¿Esa si no arriesgas? Esa no es la discusión. Yo creo que Costa Rica anda buscando un poquito de fe, de confianza, de cara a lo que viene, que es lo importante. Hace poco, la fe, estamos en Semana Santa. Hace poco perdimos dos partidos aquí con Panamá. Por más que usted diga que era la banca y que no vinieron los legionarios o lo que sea, perdimos dos partidos contra Panamá. Es que vea usted lo que tenemos una racha muy mala, macho.
Entonces yo creo que, por ejemplo, un empate contra México sería un resultado. Sería un resultado sin ser conformista, macho. Amado. Nosotros tenemos que elaborar un partido para no perder. Si se puede ganar, sería maravilloso, pero yo creo que no perder sería un resultado. Perfecto, el no perder, pero ¿cómo? Porque me parece que si obviamente haces una aplicación táctica, un bloque bajo, es más probable que por lo menos defiendas el cero. Creo que el gran déficit de Costa Rica, de la selección de Ronald González, es cómo se despliega en ofensiva. Si Joel Campbell va a jugar la mayor parte del tiempo en la zona media, haciendo la figura táctica, sin poder desplegar todo su potencial en ofensiva, estamos complicados. Ayer Joel, una jugada, llega a posición de ataque, pisando área, y cuando tiene que rematar derecha no tenía piernas. ¿Por qué? Porque lógicamente está más preocupado en hacer un desgaste físico desde lo táctico que en poner toda la creatividad al servicio de la ofensividad. Entonces ahí está la disyuntiva. Otra vez Costa Rica tiene que ir a buscar un empate que calme un poco los ánimos, que no sea de histeria ante la derrota. No perder. Si usted compara, por ejemplo, el partido Costa Rica-México, trayéndolo al fútbol nacional, va a jugar un equipo grande contra un equipo pequeño. Normalmente, esos partidos de los equipos pequeños, ¿cómo lo juegan? Con tres atrás, con un buen bloque, jugando la contra. Así es como tiene que jugar Costa Rica el martes. Yo entiendo la ambición de poder ganar, de soñar, pero hay que ser realistas, señores. Daniel, yo voy a esto. Me encanta la exigencia. No. La exigencia es muy importante, porque con esos rivales usted se mide a ver cómo está. Pero hay que ser realistas de que México, o sea, si perdemos, es más, así se lo pongo, si perdemos 1-0 de ganancia, macho. Vea, se lo voy a poner a usted. No puede decir que una derrota es algo positivo. ¿Pero qué está hablando este muchacho? ¿Cómo? Macho, no irnos goleado contra México es importante, macho. Yo creo que el televidente que nos está viendo del otro lado se enoja cuando le decís que una derrota es como una ganancia. No puede ser jamás. Si el televidente sabe que... Es más, el 90% de futboleros sabe que México nos puede golear el martes. Daniel, déjeme comentarle esto. Nosotros aquí hemos criticado, y el pueblo de Costa Rica ha criticado, lo defensivo de don Jorge Luis Pinto, lo defensivo de Óscar Ramírez. Pero esos dos señores tenían variantes ofensivas. Dentro de un bloque, Tomás, muy profundo, un bloque compacto, siempre tenían variantes. Lo vimos en el 2014 y todavía lo vimos en Rusia. Bien, y llegábamos bien paraditos, llegamos. Usted vio el partido de ayer, Daniel. ¿En qué llegamos? Acabo de escribirlo. Por eso le estoy diciendo. Campbell llegó a rastras. Por eso. Este muchacho Brown, que lo vimos bien. Entonces, ¿con qué material le vamos a competir en ataque a México? Si no tenemos. Eso entonces es una cuestión técnica. Técnica de jugadores, porque no hay jugadores, macho. El técnico de la selección, valga la redundancia, selecciona. Entonces está mal seleccionado, porque llevó, no eligieron a Christopher Núñez en la 23 y lo llevó. Era un partido para Christopher Núñez ayer. Yo creo que en el momento que mete a Cristian Martínez por Yeltsin Tejada, que se lesiona, creo que ese era el momento de arriesgar, porque Bosnia no estaba presentando nada. Era el momento de poner a Alan Cruz de número 5... y jugar o con Christopher Núñez o con Marvin Angulo, que lo defendió a capa y espada, pero no lo hizo, metió a Cristian Martínez. ¿Usted cree que Waston anda a un nivel en Saprissa? Se lo dije al inicio del programa. A la selección, macho, que Kendall Waston no anda bien desde que llegó a Saprissa. Macho, esta selección necesita un refrescamiento. Yo vengo insistiendo desde hace mucho de que la Olímpica tiene que asumir su papel. Olvidémonos de si clasificó, si no clasificó, si jugó mal un partido que tenía que ganar, el de Estados Unidos. Efectivamente, creo que esta Olímpica quedó en deuda con nosotros. Pero a mí me parece que quedó en deuda más desde el punto de vista del manejo de parte del entrenador que de la individualidad de los futbolistas. Yo creo que ahí hay muy buenos jugadores y no se les va a quitar los buenos jugadores por haber quedado eliminados. Y estos jugadores tienen que remozar la selección y darle ese revolutivo que no vemos. Eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿verdad?